con tu Espíritu. Como Dios no puede estar separado de su obra, donde está la obra, está la obra en persona.
vida de Dios, con Dios hay pensamiento y amor. Si yo le preguntara a Dios qué estás haciendo desde la eternidad, le diría, pienso y hago. ¿Ah? Nada. Pero lo que otro gran misterio es este, Dios está lejano, porque de una manera de decirlo tan grande, decimos lejano en el ser, y Dios está cercano, es lo más cercano que puede existir. Dios está más adentro de nosotros que nosotros mismos. La frase de San Agustín. Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Dios está más en el fondo de la vida, como atrás del fondo, digamos, del alma. De lo que soy yo mismo, como dice el ser humano insondable. Sí, uno nunca termina la relación que no tiene el fondo. Si en el fondo pienso, sí. Esa persona dice tal cosa, pero en el fondo. Y a veces tenemos el fondo del fondo, y las mujeres tienen un fondo insondable, psicológicamente hablando. Bueno, pero más allá de ese fondo insondable está la realidad. O sea, la joder, se puede decir. Entonces, eso que está en la relación de Israel, soy Pedro, Espíritu Santo, etc. Fíjense, la primera está tan lejos, está tan cerca, alto, y está tan cerca. Es una paradoja, es una contradicción, qué guerra. Hay tantas cosas, muchas, que tenemos una silla aparentemente para bajar, como la victoria, como simple, como silla. Por eso son todos, son más misterios, o sea, me supera. Lo mismo el Hijo de Dios, está tan lejano, en el sentido que Dios, pero a su vez, por la encarnación y por lo que decía, y lo que decía, yo asimilo el mal. Lo hago parte del cuerpo, ¿vale? Es una manera de decir que Cristo mismo se hace parte de mi cuerpo para que es algo parte del cuerpo místico, el cuerpo místico, ¿qué? Místico es el de Dios. Entonces, está lejano y está cercano, las dos cosas a la vez, ¿no? Y esta verdad de la, el ser humano como templo de la Trinidad es un poquito real, no simbólico, metafórico, de una manera de decir. Esta es la verdad de